Hecho y Gente. Señoras y señores, se presenta este equipo de Ya Hecho y Gente. El Argüello llegan al Synchro Dance ya entre las últimas 9 parejas de la competencia. De las 20 que iniciaron este ciclo, entre las 9 mejores parejas, Ya Hecho y Gente. ¿Cómo le va, Ya? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Quique, ¿cómo andamos? Bye, chapa. Estamos muy felices y orgullosos de haber poder llegado hasta esta ronda. En serio, no fue nada fácil, fue muy difícil. Quiero agradecer muchísimo también a mi compañera, a todo el público, quienes nos apoyaron, a vos también por todo el aguante que nos hiciste, y también los jurados que nos enseñaron para que nosotros podamos seguir aprendiendo más. Hoy traemos un obsequio, algo de K-pop que queremos brindarles. Sería pop coreano, estilo de música coreana, que quisiéramos mostrar, y tenemos una sorpresa para el baile que va a ser K-pop. ¡Vamos! ¡K-pop, vamos! Bueno, ¿cómo te va, Gentel? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Buenas noches a esta gente hermosa que vino a vernos, a todos en sus casas, al miembro jurado, nada. Todo pasó muy rápido, bailamos el lunes el caño, ahora otra vez en... Feliz porque por fin mi compañero va a poder destacarse en el K-pop que ya veníamos esperando hace muchísimo, así que estamos muy felices, muy contentos. Bueno, y además decía yo, de 20 parejas que arrancaron este ciclo, están entre las 9 mejores, llegando al ritmo número 11, que es el sincro. Tuvieron un telefónico, recuerdo que lo habían pasado, no recuerdo el ritmo cuál fue, pero fue un telefónico que lo ganaron bien realmente. Así que bueno, chicos, están en competencia entre los 9 mejores, así que por favor adelante, el regalito para el jurado, como siempre, para... Ahora me llega el regalo a mí también, muchas gracias, ¿eh? La verdad que estoy contento. Te digo una cosa, yo que soy un fanático del K-pop, la verdad que me encanta. Sarangue, muchísimas gracias, ¿eh? ¿Perdón, qué? Cultura K-pop. Pero te... No es que yo soy un fanático de los BTS, por ejemplo, ¿eh? Sí, soy un ARMY. Soy un ARMY. Soy un ARMY. Perdón, ¿de qué se ríe usted cuando yo digo que soy un ARMY? No, me río de la felicidad porque estamos en la misma y... ¿Usted es un ARMY? Yo me considero un ARMY porque a mí me encanta BTS y me siento muy identificado con el fandom. Y el K-pop, gracias a BTS, también llegó muy lejos. Yo podría pensar que también estoy en este lugar también por la cultura del K-pop, que se trata mucho de baile. No, yo iba a decir exactamente lo mismo que estás diciendo vos, de todo lo que tiene que ver con el K-pop, obviamente. No. Para que yo iba a explicar todo lo que él está diciendo, el tema del K-pop, el color tiene mucho que ver también, ¿o no? Así mismo, y estoy muy agradecido de poder compartir esto con toda la gente del país que nos está mirando detrás de pantalla. Y qué felicidad saber que vos sos ARMY también. ARMY. Yo soy ARMY, el señor Arias también es ARMY. Es un ARMY un poco más vintage, pero... No, para nada. ¿Perdón? Me encanta BTS. Fire, Butter, algunas de las canciones que me encantan de BTS las puedo cantar si querés. Perdón, ¿cuál es? No. Dígame, ¿cuál es el integrante más fanático de cuál de los integrantes usted, por ejemplo? El rubio. No, porque a mí me encanta Suga. ¿Cómo? A mí me gusta Suga. ¿Suga? Suga. Ah, mirá vos. Bueno, no, a mí me gustan todos. ¿Y a usted, Lali, qué le gusta? No conozco nada de eso. ¿Para qué te voy a mentir? Yo no me voy a venir a trucar, perdón, y Wikipedia, después mirar. Perdón, ¿no tiene un Sugar usted, entonces? ¿Sugar Dario? Tiene varios Sugar. ¿Cómo? Tiene varios Sugar. Ok, bueno, a mí me gusta Sugar, me gusta John Ko, por ejemplo, también. O sea, varios. Estoy bien, ¿no? Me encanta cómo lo decís, y algo muy importante que transmite BTS es Love Yourself, que significa amarse a sí mismo. Eso transformó la vida de muchísimas personas. Entonces, eso quiero
demostrar acá también de cómo influyó en mí y también en Gentel, que le estuve explicando en estos días la cultura del K-pop. Bueno, ya todo lo que yo quiero decir lo decís vos, me estás ganando de mano. Y que bueno, la gente quiere saber qué pasó con Ceci al final. Nah, ya es un tema pasado. Seguro, ya pasó. No hay más nada para decir de eso, ¿no? ¿Por qué le censuraste? Con Ceci quedamos como muy buenos amigos, muy buenos compañeros y colegas del Baila. Y estoy muy feliz porque ya todo está muy bien. Y cierto que soy uno de los solteros más codiciados de la competencia. No sé, no. A mí me contaron que sí. No sé, no podría yo pensar. Ay, pero te das cuenta si sos el más pichón o no. No es tan difícil ya. No, yo no pienso eso, pero muchísimas gracias por considerar esa. Yo no pienso, pero sí. Sí. Bueno, señores. Él dice que es su manager. ¿Cómo? Su manager. Ah. ¿Quién va a ser su novio o no? No me diga. En la serie y en la novela coreana ni se besan. Y ella que la acosa. Déjenle de joder, por favor. Le incomoda. Verdad, tenés razón. Nacho. Así que a vos te gusta, ¿eh? Le iba a preguntar eso justamente. La cultura oriental da esa, no sé cómo llamarla, digamos, una especie de, no sé, de cuidado especial, digo, de prudencia, más reservados. Sí, o sea, yo, por ejemplo, soy una persona muy tímida. Entonces al principio cuesta un poco abrirme con una persona o tomar así directamente la iniciativa, y siempre con mucho respeto, creo que es el concepto también de todo. Pero después de cuántas citas le besás a alguien. Pará, abrite, pero ¿qué tiene que ver eso? No, por la novela nomás digo, viste que ellos se tocan la mano. Porque me gusta a mí las novelas. Pobrecita la cara de ella. No, normalmente en las series o novelas, en el capítulo final, uno ve un besito, así algo, un besito chiquito. Ya para cerrar. No, todo, pero son bien nada, conservadores. No, efectivamente Larry nunca estuvo en una serie oriental. Pero estuve en Corea del Sur, ya que estamos acá. Leo la pregunta de Lali. Ya, ¿qué es lo que te erotiza entonces? Pará, Mili, pero qué. La plata. No, me gusta que sea una buena persona y que esté ahí para vos, sin importar las circunstancias. Bueno, estás con la pareja correcta, entonces. Qué aburrido. Ay, Dios. Señor, chicos, ya estabas con las preguntas. Con los requisitos. Interrogatorio, Valpore, ya es bueno. Señoras y señores, vamos al top 5, el top 5 de esta pareja. A ver, ¿quiénes son los mejores para ellos? ¿Se incluyen o no? Veamos, adelante.